Saludos, mi gente, pues venimos con un nuevo video más en este su canal Gordito José 617. Ahí, como siempre, tratando de llevarles bonitas imágenes de los diferentes lugares de ciudades. Pues en estos momentos nos encontramos en esta bonita área de El Navy Yard, ahí por la parte de la bahía de Boston. Esta ciudad de Charlestown pues se encuentra a línea con la ciudad de Boston, así es que ahí pues para que tengan la idea de dónde les ando llevando este bonito contenido en los Estados Unidos, para esas personas pues que viven en otro país, otro estado, pues tengan la idea de los videos. Vean, voy a estarles haciendo los recorridos por las diferentes partes de calles de la ciudad. Así es como está en estos momentos este bonito estado. Estamos en emergencia. Se espera pues que haya mucha lluvia, inundaciones en muchos lugares. Dicen que esta tormenta pues se dio hace bastantes años, entonces se está repitiendo. Entonces a muchos lugares de trabajo pues los han cerrado. Las escuelas están cerradas en sí, porque se espera también que después del agua venga la nieve, así es que un solo revoluco que hay en estos momentos. Recuerden que este estado de Massachusetts es uno de los más locos en el tiempo. Como puede llover, puede nevar, puede haber inundaciones, no puede haber nada. En sí ya está lloviendo, si ustedes pueden observar, pero a veces pues solo se pone el tiempo y que va a estar así, pero no sucede. Pero en estos momentos sí, mi gente, está comenzando a llover, entonces el tiempo se ve bastante mal. Se espera que esté bastante mal en todo el día, así es que esperemos lo mejor, mi gente. La verdad que para mí sería mejor pues que ni nieve, porque la verdad que entre la nieve y el agua pues se hace un destroce. Entonces por eso es que más que todos les prohibieron que pues fueran a las escuelas, fueran a trabajar, y que pues lo más indicado es quedarse en casa, mi gente, no andar en las calles. Allí nosotros, como siempre, pues para poderles informar de cómo están en estos momentos las diferentes calles, y pues por eso andamos haciendo los videos, para que pues ustedes puedan tener la idea, mi gente. Vean, la verdad que para mí es un gusto pues que ustedes puedan disfrutar de estas hermosas imágenes. Este es el puente Tobin Bridge de Boston, mi gente. Como les comento, esta es una bonita área turística donde ustedes, si visitan este bonito estado, estas bonitas ciudades, pues allí les queda como idea a pasear. Son lugarcitos muy hermosísimos, porque como les comento, son lugares de parques, reservaciones muy hermosas que quedan en lo que es el costado de la ciudad de Boston, y pues la bahía hace línea con las dos ciudades. Está bien bonito el paseo. Todo esto ustedes lo pueden hacer en todo lo que es esta área, te pueden hacer el paseo. Allí está la parte del área donde se encuentran los barcos, donde está el Constitution, también el Casayan, uno de los barcos o buques de guerra que sobrevivió dos batallas en esa guerra de Vietnam, gente. Entonces es uno de los sobrevivientes, y pues ahí están, como la historia todavía funcionan, todavía lo sacan a pasear, y pues muchas personas se vienen a tomar sus hermosas fotos, sus hermosas postales de esa parte de área. Y pues al que le gusta un poquito de la historia, pues entra a los museos que allí mismo están, y pues allí ustedes pueden hacer un paquete, y pues ellos les van contando un poquito de la historia de la sobrevivencia de esos buques, barcos. La verdad, se pueden llevar una bonita experiencia, mi gente. La verdad que todo esto es parte histórica de esta ciudad. Recuerden que pues esta parte de Charlestown pues fue una de las partes donde se vivió más la batalla. Esta parte son una de las que más historia tienen. Como les comento, está bien bonito el recorrido. Se pueden llevar una bonita experiencia conociendo todos estos lugarcitos ahí en la parte de bahía. Pueden ir
tomándose esas postales frente a la parte de los edificios rascacielos de la ciudad de Boston. Si ustedes logran observar un poquito, ustedes saben que en estos momentos pues está nublado, está lloviendo, por eso no se obtiene esa hermosa vista, pero se obtiene una hermosísima vista de esta parte. Entonces allí les queda como idea a las personas pues que viven a los alrededores, los visitan familiares, amigos de otro país, de otro estado. Pues estos son lugarcitos, mi gente, que les queda como idea que pues puedan traer a esos familiares, que ellos se vayan con esa bonita experiencia, que anduvieron conociendo un poquito de las diferentes ciudades en este bonito estado. Vean, acá vamos a estar pasando lo que es este túnel hasta la parte de donde se encuentra el puente Siking. Ahí ustedes pueden observar las imágenes, ese hermosísimo puente. Si ustedes pueden observar, esta es una hermosa área, mi gente, donde ustedes pueden venir a disfrutar de conocer. Acá está la parte de muelle donde comienza lo que es ese famoso Charlie River Reservation. Ustedes pueden obtener esta hermosísima vista que les venía comentando. Vean, la verdad está bien hermosa esta área. Si ustedes pueden observar, son bonitas áreas de parques de reservaciones donde ustedes pueden venir a hacer esa comidita con sus hijos, con sus familiares, a compartir en familia, mejor dicho. Y se pueden llevar una bonita experiencia de todo este bonito recorrido. Ahí hay lugares de áreas donde pueden también patinar. Ahí esas áreas para los muchachos puedan disfrutar también bajo de ese puente Siking. La verdad, como les comento, esta área está bien linda, mi gente. Pueden disfrutar ahí también de el TD Garden de Boston, donde juegan los Celtics. Como les comento, son bonitas áreas que pues allí les queda como idea. Y pues si no, disfrutar por medio de mis videos. La verdad, como les comento, estos videos son para que pues ustedes puedan conocer, ustedes que viven en otro país, otro estado y nunca han estado en este estado de Massachusetts, sus ciudades, pues estos videos son para eso. El día de mañana pues ustedes visitan este bonito lugar, entonces ya les queda como idea de todo lo bonito que ofrece. Como les comento, yo siempre les ando llevando un poquito de las diferentes ciudades, todo lo que ofrece, todo lo que se puede disfrutar. Acá vamos a estar entrando a la parte de la calle principal de la ciudad. Voy a estarles haciendo el recorrido por toda esa calle. Allí ustedes vayan observando de la parte de edificio, la parte de vivienda. Vean, allá tenemos lo que es la iglesia de esta parte de área. La verdad que está bien bonito el recorrido. Ustedes pueden observar muchas partes de comercio acá, muchos restaurantes. La verdad, se pueden llevar una bonita experiencia aquí por la iglesia. Ustedes suben a lo que es la parte de arriba, a una cuadra, está el Monumental Bunker Hill, que se encuentra en esa pequeña montañita también. Se pueden llevar una bonita experiencia, mi gente. Ese trail comienza desde la parte de la Casa Vieja Estatal de Boston hasta la parte donde yo voy a estar terminando el video. Vienen haciendo ese trail, que son seguidilla de parques. Van de un parque, van a otro parque y así sucesivamente hasta que llegan a esa parte, como les comento, donde voy a estar terminando el video, mi gente. Esta parte de edificio que pasé acá son uno de los edificios antiguos. Acá también, si ustedes pueden observar a la parte izquierda, hay esta pequeña placita también, que también pueden venir a disfrutar, mi gente. Estas partes de ciudades, la verdad, son bastante caras, porque pues recuerden que están a línea con la ciudad de Boston. Entonces eso hace que las viviendas pues sean más caras, tanto para vivir como para rentar, para comprar. Todo eso es un costo bastante alto, porque todo, recuerden, acá pues todo sube. En cambio, pues si uno vive a las afueras de las ciudades, pues es un poco más cómodo, pero siempre es complicado porque hay que viajar hasta donde tiene su puesto de trabajo en estos lugares. Recuerden que la mayoría de personas pues siempre
los trabajos los tienen en el centro de Boston. Entonces estas ciudades, todo eso pesa porque pues es más caro todo, mi gente, hasta para los parqueos acá, los parquímetros, hay parquímetros que dan hasta 7 minutos, no es nada por una hora, imagínense. Entonces hay que venir bien preparado. Entonces siempre estas ciudades más que todo son para disfrutar como paseo, mi gente, como una idea de venir a turistear, es la manera mejor de decir las cosas. Vean, esta es la parte de la calle, como les comento, la calle principal. La verdad es un gusto, es un placer que ustedes puedan disfrutar por medio de mis videos. La verdad que siempre ando tratando de mostrarles un poquito de todo un poco. Nunca termino de hacer los videos en una sola ciudad, siempre voy de a poco, así es que allí espero disfruten, se la pasen bien. Y pues como les comento, estamos en tiempo de emergencia y pues así es como está en estos momentos. Si llega a nevar, pues les voy a subir otro video, y si no, pues ahí vamos a seguir como siempre disfrutando, mi gente, que es de lo que se trata, seguirles llevando bonito contenido como este. Como siempre, no olviden dejar ese like. No olviden que allí están las membresillas, allí está el botón de super gracias donde pueden hacer cualquier donación. Y pues acá en esta parte de mano derecha pues se encuentra el parque donde termina el recorrido.